Antes de comenzar con el videito, quiero dar unos saluditos pues a los miembros del canal pues que están apoyando ahí con su membresía mensual al canal. El primer saludo es para Ramírez, para Ludmila Arangón, para Bonti FF y para El Flash. Muchas gracias a todos ellos pues que están apoyando al canal, y si quieres tú también pertenecer a esta comunidad de miembros del canal, pues vas a tener tus ciertos beneficios como stickers exclusivos, tu insignia e información con anticipación de cualquier video que yo vaya a subir, incluso de los dragones mensuales. Dicho todo esto, continuamos con el video. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends. Aquí tenemos pues el video del dragón del mes, del nuevo dragón del mes, que será el dragón de mago. Sé que aún todavía aquí pues tenemos como cruce, como dragón del mes, pues al dragón de la emperatriz, porque aún quedan todavía 22 horas. Pero pues como posiblemente no vaya a tener tiempo, ya que he estado teniendo últimamente inconvenientes con mi computadora, por eso también es el motivo de que yo hoy no haya podido hacer directo. O sea, traté de hacer directo, pero como pudieron ver para los que estuvieron ahí en el directito, no se pudo, porque estoy teniendo inconvenientes con la PC, y eso que es nueva, apenas tiene un mes y una semana, algo así. Y pues estoy teniendo inconvenientes. Uno, que se me desconectan los periféricos, como serían el teclado y el mouse. Otro, que también el internet se me desconecta de la nada, y eso que mi internet está bastante bien. Y pues por eso es que el día de hoy lunes, estoy grabando este video casi a las 5 de la mañana, hasta eso de las 9 y media pues estaré yendo a la tienda donde lo compré, llevándolo a la garantía para que pues vean qué es el problema que tiene. Pues no, o sea, porque es nuevo, es una computadora costosa, y quiero saber por qué o cuál es el motivo o la situación, o no sé, que haga que mi PC esté fallando de ese modo. O sea, no entiendo, la verdad, porque no quiso prender, no quiso prender el día viernes, se arregló, después el sábado por la mañana tampoco quiso prender, lo dejé ahí, lo dejé conectado, solamente me prendía la placa tiene luces RGB, y solo eso prendía, o sea, solo eso encendía, no sé cómo se pronuncia en su país, donde estén viendo, seguramente lo está pronunciando mal, solo encendía la placa base y apretaba el botón de encendido y no arrancaba la PC, simplemente se quedaba ahí. Y pues dije, bueno, ya se chingó. Y lo dejé así conectado. Vine al día siguiente y mi PC para este domingo, el domingo que pasó, pues ya estaba funcionando normal. Pero aún así pues tendré que ir a su garantía para ver qué es lo que está pasando. Muy bien, por acá también tenemos evento de clan. Seguramente aquí en el video pues les dejaré sus momentos o puntos exactos donde yo empiezo pues ya a darle con caña acerca del video del dragón del mes, pero también quiero ponerles un poquito en contexto de lo que estuvo pasando, de por qué mi ausencia esta vez. Sé que traje video después de una semana entera y ahora me volví a desaparecer como 3 días, pero es justificado porque, bueno, como les dije, he estado teniendo inconvenientes bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante horribles, ¿no? Porque, bueno, es una PC sumamente costosa y vaya a tener tú un problema así. O sea, como que en pocas palabras te vendieron algo que no sirve. Me siento estafado, la verdad. Pero espero que el día de hoy pues me den solución. Espero que a más tardar en la tarde ya pueda usar mi PC. Y si puedo usarla, pues voy a ver si es que puedo hacer directito. Y ojalá me solucionen. Espero que valga mi garantía, me validen eso. Y no sé, porque de repente me pueden decir, no, ya la toqueteaste, que no sé qué. Suelen salir inconvenientes por ahí y espero pues no tener ninguno de ellos. Muy bien, muchachos, eso sería todo lo que estaba pasando o aconteciendo. Por eso es que no pude hacer videito estos días. Y ahorita pues estoy grabando desde el emulador, desde la PC, aprovechando que ya arranca. Pero todavía pues hoy lo voy a llevar por ahí a que lo revisen y validar pues mi garantía. Espero que me solucionen y ya poder usar con tranquilidad mi computadora, que me costó la verdad casi como un riñón, ya que es sumamente costosa. Muy bien, muchachos, ahora sí, vamos a ir directo al grano. Perdonen por, extender tanto esto, tanto la intro, pero es que tuve, como les dije, tuve que ponerles en contexto, ya que se merecen pues una explicación de mi ausencia últimamente en el canal. Muy bien, ahora sí, como les venía diciendo, vamos a venir por acá a el Códice de Dragones, Códice Draconiano, ahí está. Y bajamos por aquí, ahí casi que se me escapó un gallo. Y ponemos por aquí pues al dragón de mago, y no sé ni qué dije, ni siquiera yo mismo sé qué estoy pronunciando.
Tenemos por aquí al dragón de mago. Vemos por acá pues su animación, bastante, bastante bonita la animación de este dragoncito. Tiene el símbolo infinito, de infinito acá en la frente o en el hocico, se puede decir. Y cuestión diseño, este dragoncito pues está bastante, bastante bonito. Sus elementos son el elemento legendario, claro que sí, es un dragón legendario. Elemento energía, agua. Estos tres elementos pues serían de este dragoncito. Y pues vamos a ver si vale la pena, En su estado base, con su elemento energía, pues posee 240 de salud y 72 de ataque. Así que ahí va bastante, bastante bien este dragoncito. Pero para continuar con más información acerca del dragoncito, pues voy a hacer una transición a la página de Dragonmania Legends Wiki, donde pues también tendrán el link de esta página aquí en la descripción, para que ustedes también pues se informen más a fondo. Una transición y ya volvemos. Muy bien, ya estamos aquí en la página de Dragonmania Legends Wiki. Aquí pueden ver Dragonmania Legends Wiki. Y por acá pues tenemos al dragón de Mao. Aquí está The Magician. O cómo coño se pronuncia esto en español, no lo sé. Perdón, se pronuncia en inglés, la verdad. En español sabemos cómo se pronuncia. Pero aquí tenemos al dragoncito. Aquí pues no va a salir obviamente la animación ni el signo de infinito aquí en la frente, porque pues aquí solamente es un icono nada más. Y nuevamente el perro ahí siempre tiene que salir en los videitos. Una lástima, la verdad. Y eso que estoy grabando casi a las 5 de la mañana. Bueno, ya son casi a las 5 y la gente empieza a moverse, y seguro por eso el perro se pone a ladrar. Aquí tenemos los tres diseños de este dragoncito: etapa en el huevito, etapa bebé, y aquí en su etapa adulta. Ahora vamos a pasar a ver sus estadísticas. Ya vimos esto. Esto lo vimos ahí en el juego. Ahora pasamos a su primer despertar, que sería el elemento energía. Al hacerse con su primer despertar, pues pasa a tener 232 puntos de salud y 77 de ataque. Aquí vemos que baja en salud, pero en ataque sube 5 puntitos. Al hacerse con su último despertar, que sería el elemento agua, pasa a tener 242 puntos de salud y 77 de ataque. Vemos que en ataque, tanto en el primer y segundo despertar, se queda con lo mismo, pero en salud aumenta regular, aumenta 10 puntitos. De lo base, pues aumenta nada más 2 puntos en salud, y en ataque aumenta 5 puntitos. Así que en conclusión, este dragón estaría bastante, bastante bueno para tu equipo, si es que lo quisieras tener, si es que quieres tener un legendario en tu equipo. El tiempo de cruce, como todo legendario, sabemos que es de 2 días, con el vive activo es de 1 día y 14 horas. El tiempo de eclosión viene a ser 2 días y 9 horas, y con el vive activo es de 1 día y 22 horas. Eso es con el vive a nivel 12. Aquí también pues en la página podemos ver qué cantidad de elementos o materiales vamos a requerir para llevar pues a este dragoncito a ciertas estrellitas de encantamiento. Vemos que aquí a la primera estrella pues necesitaremos 12 legendarios, 16 energía, 24 agua, y al querer llevarlo pues a las 4, 32 de perfecto, 32 de perfecto, 32 a la primera, o a la quinta, 21, 22, 22. O sea, a las finales vamos a necesitar regular para llevar a 8 estrellas a este dragoncito. Y por acá también vemos la cantidad de comida que vamos a necesitar. Y la verdad, aquí está toda la información acerca de este dragoncito, de lo que vamos a necesitar para ponerlo mamadísimo, todos los materiales que vamos a necesitar, cuánta comida y cuántos materiales de encantamiento. Y por acá también podemos ver cuáles son los elementos elegidos para llegar a obtener a este dragoncito. Y aquí te dice elemento fuego, agua, planta y metal. El tiempo de cruce para este dragoncito es de un día. Bueno, ay, ¿qué estamos hablando? El límite de cruce que tenemos para este dragoncito, o los días que tenemos para conseguir, son desde el primero de este mes de junio hasta el 30 del 2021. Aquí sale, madre mía, ahí también nos estamos equivocando, pero bueno, no importa, aquí está. Y aquí pues te recomiendan al dragón de fuego más los siguientes dragones, aquí están. Pero para tener mayor información acerca de los combos, o sea, tener ahí casi, se puede decir una información casi precisa, vamos a la siguiente página, que sería la Dragonmania Legends Planner. Y aquí tenemos, pues aquí tenemos nuevamente al dragón de mago. Aquí lo vamos a traducir, vamos a ponerlo en español, ahí está. Aquí miren, el dragón de emperatriz sale como la dragón de empresa, la empresa, madre mía. Dragón del mes del 2021, mayo. Y bajamos por aquí, tenemos al dragón de burbuja, el dragón de la semana, que se me olvidó mencionar, que pues está actualmente ahí ese dragoncito. Y también por acá tenemos al dragón de dulce, crianza en cadena, dice, o cría relámpago, supongo que será esto, ¿no? Del 31 al 6 de junio del 2021, vamos a necesitar al dragón de la semana.
Y pues a este dragoncito, ¿qué dragón es? Madre mía, el dragón de PBJ. Ah, este es un nuevo dragón, creo, si no me equivoco. No sé en qué eventito lo vamos a conseguir. Creo que hay un evento para sacar este dragoncito, si no me equivoco. Ya lo veremos más adelante. Ahorita este video no se trata de eso, sino acerca del dragón del mes. Ya me extendí demasiado y tampoco quiero seguirme extendiendo más. Aquí podemos ver las posibles combinaciones. Aquí están, pues, la mejor combinación. O las mejores combinaciones, perdón, serían estas dos. La de fuego y metal. Vamos a empezar con el dragón del fuego. El dragón de fuego, más los siguientes. Dragones. Últimamente, como les digo, me estoy equivocando, pero demasiado. El dragón de fuego más el dragón de coral. El dragón de fuego más el dragón de cocodrilo. El dragón de fuego más el dragón de... ¿cómo se llama este? El dragón de Jade, si no me equivoco. El dragón de fuego más el dragón de guerrero. Posiblemente estas no sean las reales traducciones, porque este es el dragón de cocodrilo y aquí sale el dragón de Dile, Formugan, guerrero. Bueno, no sé, pero aquí ustedes quizás con los iconos ya se van a dar cuenta de qué dragones son. Y los siguientes combos, en caso que no tengas estos, pero yo creo que los más accesibles serían estos, ¿no? El dragón de fuego, coral, cocodrilo. Coral, más que todo, yo creo que el que menos tiene ese dragoncito. Y este pues te da un 5,88%, casi un 6%. Aquí es más, te dice probabilidad de un 6%. Y la verdad, estos serían pues los combos más altos. Metal más los siguientes dragones. Metal más agave. ¿Quién no tiene agave a partir del nivel 30? Creo que el que menos ya tiene ese dragoncito. Metal más fuego líquido. Esto es el dragón de salamandra, si no me equivoco, pero bueno. Dragón de metal más el dragón de flor roja. Dragón de metal más el dragón de flor de cerezo. Metal más el dragón de caballito de mar. Dragón de metal más el dragón de lana, o aquí es el lanoso. Dragón de metal más el dragón de canela. Ahí están. Esto pues te da también la misma cantidad de probabilidad, el mismo porcentaje que en los cruces de acá de arriba. Y también en caso que no tengas esto, que ya sería mucho, pues puedes intentar los cruces con el dragón de agua más los siguientes. Dragón de agua más el dragón de cocinero. Y el dragón de agua más el dragón de escarabajo. El dragón de escarabajo creo que está en cruce encantado, si es que no me equivoco. Y este te da un poquito menos, pues no, 4,35 de porcentaje. También puedes intentar planta más torpedo. Esto solamente es un solo cruce, que te da la misma probabilidad que estos de acá de arriba. De acá ya seguimos con los siguientes. Ya creo que sería de más decirles, pero también es una probabilidad bastante alta, un 4%. Dragón de vapor más el dragón de veneno, más cyborg, más dragón del norte, más dragón cono de pino, jadeita. Este, si no, no sé si lo haya visto. Creo que primera vez ese dragoncito. Ya es más, arte pop, hay bastantes. Pero también para que ustedes se informen más a fondo y vean qué cruce van a intentar, pues les voy a dejar el link de esta página para que ustedes también pues entren y así puedan informarse. Muy bien, voy a hacer una pequeña transición para pasar al jueguito. Muy bien, ya estamos acá en el juego. Aquí tenemos oferta especial de gemitas. Y de fondo quizás escuche, quizás no lo sé, hay alguien borracho gritando. No sé si se llega a escuchar, pero la verdad son 5 de la mañana, domingo, ayer fue domingo, día de fin de semana, el último domingo del fin de semana. El otro domingo pues se acercan las votaciones y creo que el día del padre también, si no me equivoco. Y pues ya, esos serían los mejores combos. Ahí están pues en la descripción de este videito pues también los links de las páginas para que ustedes vayan a ver y vean qué combo les va a servir mejor. Yo ya tengo pues al dragón de la semana por aquí, al dragón del mes de mayo también por aquí. Y ahora también para decirles que yo ya había terminado la campaña de grabados, perdón, hace ya varios días. Pero por motivos de que mi PC estaba mal, pues tampoco grabé esto. Este iba a ser el video pues anterior que tenía que yo subir, porque ya había subido el de terminando el pase maestro. No puedo desbloquear mi celular, me cago en su fruta madre. ¿Qué coño está pasando? Ahí está. Muy bien, voy a mandar los saluditos de paso. No tengo batallas por aquí, en 3 horas recién voy a tener para hacer batallitas. El primer saludo es para Alex FF, para Clever Orellana, para Alessandro Castillo, para Chucho Calderón, para Oriente Valverde, para King FF, para Neymar Matías, para Ludmira Arangón, para PBC Gamer, para Senku Ishigami, perdón, para Michele Rickman, para Titanus, para el crack 2.0, para Ulises Vázquez, para Saúl Chávez, para Brian Martínez, para Mateo Yadriel, para Jairo Gamer,
para Star Donovan, que dice: buena dupla, bro. Dejo mi suculento like. Muchas gracias, bro, por el apoyo y ahí por estar viendo pues los videitos. Madre mía, que me estoy equivocando demasiado el día de hoy. Gracias por el apoyo y por estar viendo ahí los videitos. La verdad, no sé qué me está pasando, pero me estoy trabando demasiado, ¿eh? Me estoy que trabo hasta por las puras, como se diría en Perú, hasta por las huevas. Muy bien, espero les haya gustado este videito. La verdad, aprecio mucho el apoyo que están dando y discúlpenme por la ausencia últimamente aquí pues en el canal y no estar trayendo contenido, la verdad. Eso también me afecta a mí porque la verdad ya estamos comenzando a monetizar y si quiero llegar al umbral para hacer mi primer cobro de YouTube, pues tengo que ser más constante, pero siempre voy teniendo ahí contratiempos. Pero bueno, para al mal tiempo, buena cara, se dice, ahí está el dicho. Muy bien, muchachos, ahora sí, yo me paso a despedir. Espero que este videito les vaya a funcionar. La verdad, muy, muy extenso este video. La verdad, no quise que fuese así. Pero para los que vienen directamente, pues a ver dónde están los combos, los mejores combos, pues les voy a dejar el tiempo o una línea de tiempo ahí para que ustedes vayan viendo, pues, y salten ciertas cosas que he ido explicando, pues, ¿no? Porque hasta yo incluso me aburriría de ver un video solamente de explicando por qué no he subido video y de mi mala suerte que estoy teniendo. Muy bien, ahora sí, yo me paso a despedir. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau.